Cuando en la apertura del octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, el general de ejército Raúl Castro se refirió a las deficiencias en la implementación de una adecuada política de cuadros para asegurar la continuidad de la revolución, hizo un diagnóstico preciso de problemáticas que resultan esenciales. Persisten debilidades en la aplicación de la política de cuadros, que se reflejan en la tendencia al formalismo y la superficialidad de no pocos cuadros que se consideran imprescindibles y no atienden la formación de las reservas. Todavía se detectan casos de compañeros que se promueven a cargo de dirección sin haberse comprobado la capacidad y preparación para ejercerlos, mientras que se manifiesta una débil intencionalidad y proyección para mejorar la composición de la cantera de cuadros en cuanto a mujeres, negros y mulatos. Ese espíritu crítico prevaleció en el trabajo de la comisión encargada de analizar este tema durante la primera jornada del cónclave partidista. La mayor fisura la tenemos todavía en nuestro secretario general del núcleo partido, en la actuación desde el núcleo partido. En política de cuadro hay que decir que quizás si no es todo, se ha escrito bastante. Tenemos muchos documentos, muchas indicaciones, muchos reces. Se han hecho varios procesos relacionados a la política de cuadro. Pero no logramos todavía que eso sea sistema de trabajo en nuestros núcleos partidos y, por supuesto, a nivel de territorio. No siempre se ha logrado sinceridad de los cuadros, porque a veces hemos visto cuestiones que no están marchando bien y se ha llamado la atención y no siempre hemos visto sinceridad. Esto nos quiere decir que ha faltado profundidad en esta vinculación con el cuadro, ¿ya? Ha faltado esa visión porque el cuadro te empieza a dar indicios cuando algo no está bien y nos ha faltado agilidad y perspicacia para tomar decisiones oportunas y evitar que el cuadro llegue a su total deterioro. No podemos conformarnos por verlo en un momento, en un espacio, por una expresión, sino conocer la profundidad cada uno de los compañeros para después evitar también sorpresas, cuestiones que nos suceden en el trabajo cotidiano de jóvenes que tenemos que separar del cargo, que se equivocan, que también de alguna manera en esas equivocaciones ponemos en riesgo también la imagen de la organización, porque ya no es el cuadro, sino es lo que representa para la organización, para el partido, para la revolución. En los últimos años el partido ha desarrollado tres procesos importantes para caracterizar el desarrollo y el desempeño. Y lo más lamentable de todo no es que lo hagamos, porque todos los días lo vamos a seguir haciendo si es necesario. Lo más lamentable de todo es que en dos años de periodo de tiempo se repiten los mismos problemas. ¿Qué es eso? Falta de constancia. Porque un núcleo sabe lo que tiene que hacer, la militancia sabe cómo hacer. Entonces, ¿cómo permitir que un cuadro caiga de paracaídas? En un paracaídas, que nos los presenten ahí y nos los impongan. ¿Cómo permitir que un cuadro entonces, o se desarrolle un movimiento sin todas las consultas, sin todas las comprobaciones y la profundidad necesaria en todos estos asuntos? Muchas veces, porque es amigo, porque es compañero de otro. Porque lo que sí está claro es que en determinado momento siempre hay una señal de cuando un cuadro comienza a separarse de los principios por los que llegó a ser cuadro. Y no nos damos cuenta, y a veces demora y demora, y cuando ya sucede es un hecho muy lamentable que tiene una repercusión sobre el pueblo. Y casi siempre, por lo que yo he aprendido en estos más de 30 años de cuadro, son los cuadros que se comunican poco con la población, son los cuadros que hablan poco con la población, son los cuadros que dan respuestas incompletas a la población. Los delegados reconocieron que una adecuada política de cuadros es vital para asegurar la cantera de dirigentes que demanda el país y es preciso elevar la exigencia, el control, la sensibilidad humana y política y la dirección colectiva. Y hoy en mi municipio, por poner solo un ejemplo, más del 25% de nuestros cuadros tienen menos de un año en la organización. Por tanto, se requiere de una mayor preparación, de una mayor identificación de las individualidades de cada uno de estos cuadros que nos permita seguir preparándonos para futuras tareas y, por supuesto, evaluar las posibilidades de cada uno de ellos para también acelerar su tránsito y darle tareas y, sobre todo, evaluarlos de manera diferenciada. No puede ser que la atención a los cuadros
sea unitaria para todos, sino que tiene que haber una diferenciación en la atención a cada uno de ellos. Bueno, la edad promedio de los secretarios generales en la provincia es 57 años de edad. Entonces uno pregunta, correcto, el secretario general del núcleo tiene experiencia. En la dirección tampoco hay jóvenes en la dirección del núcleo del partido. Entonces también tenemos que ir subiendo a esos cargos en el núcleo del partido, a esa dirección del núcleo del partido, a jóvenes que hayan sido secretarios generales de comité de base. Vienen dirigentes de los pioneros de los destacamentos, vienen dirigentes de la FEN, pasaron por cargos de la juventud o de la FEO en las universidades, y después cuando llega al centro, eso no lo tenemos en cuenta. Y nos parece que eso es un elemento que además, institucionalizándolo, y bueno, creo que el documento lo proyecta, y nos parece que es clave. Porque también estamos hablando aquí de la, se ha dicho, la columna vertebral. Oiga, todo lo que estamos aprobando aquí en este Congreso y lo que estamos viendo, si no tenemos cuadros que después implementen y ejecuten abajo, no lo logramos. Entonces, esa es la esencia propia de lo que significan los cuadros. Es básico, es trascendental, elemental. ¿Dónde están los despachos? ¿Dónde están las evaluaciones? ¿Dónde están las rendiciones de cuentas? ¿Dónde están los llamados de atención oportunos? ¿Dónde está la llamada telefónica que también resuelve eso en diferentes escenarios? Sí, el método, las vías que nosotros tenemos no es solo el núcleo del partido, no es solo la comisión de cuadros para sentarnos ahí y escuchar. La evaluación sistemática de los cuadros y los métodos para controlar su desempeño fueron analizados con rigor y se destacó el rol del relevo generacional basado en la capacidad y el conocimiento. Yo creo que tenemos que prestarle un valor al proceso evaluativo de los cuadros, que tiene que ser sistemático, que tiene que ser objetivo, que tiene que ser profundo, que tiene que servir como instrumento de dirección y educación, y en ese sentido creo que aún nos falta métodos y acciones que permitan atender y controlar un mejor desempeño de nuestros cuadros en este sentido. Es una tarea permanente, no es una tarea maratón, continua, y que hay que hacerla sostenible. Tienen que sentirse evaluados todos los días. Bueno, en un periodo de tiempo se hace ya la evaluación como proceso, pero si en el día a día no hay un señalamiento, no hay una llamada de atención, no hay una acción incluso que reconozca el buen desempeño en una determinada actividad, es muy difícil ir formando, ir alcanzando eso que aspiramos en todos los sentidos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez señaló que la política de cuadros debe gestionarse y dirigirse porque tiene procesos que no deben violarse. Cuando se acude en un lugar a un cuadro que no se conoce para ponerlo en la responsabilidad, eso que es improvisación. Y cuando uno tiene que acudir a un cuadro que no conoce para ponerlo en una responsabilidad, cuando no ha trabajado coherentemente con la política de cuadro. Está la organización de base del partido que tiene que decir, a ese yo no lo conozco, dígame quién es esta persona, de dónde viene, vieron sus antecedentes. Pero también está la comisión de cuadro o las estructuras del lugar de donde procede el cuadro. Tienen que saber que hacia fulano de tal, que tuvo mal comportamiento aquí, que estuvo asociado a hecho de corrupción, que está sancionado, que está pasando por una medida, aparece ahora ubicado en otra responsabilidad, como si se estuviera riendo de lo que en este lugar le aplicaron. O es que no les interesa lo que ellos aplicaron y lo vieron casi que como una cosa impuesta y no como la solución a un problema que tuvieron en la política. Asimismo, el mandatario aseveró que los temas de este octavo Congreso están en la agenda pública y social cubana, y en este contexto tan complejo, el mayor desafío es para los cuadros. Yo siempre cuando hablamos de cuadros digo, a nosotros no nos hace falta que lleguen a cuadros los buenos, a nosotros nos hace falta que lleguen a cuadros los mejores. Las mejores compañeras y los mejores compañeros, los que tienen más cualidades revolucionarias, más cualidades ideológicas y más cualidades profesionales, de carisma, de trabajo, de experiencia, para conducir los principales procesos. Los que tienen perspectiva, ¿qué tengo que hacer con ellos? Seguirlos preparando, definiendo cuáles son los caminos por los que van a transitar para prepararlos ya, no solo para la que están haciendo, que la están desempeñando bien, sino para las proyecciones que van a tener en el futuro. Y con eso planifico entonces en qué momento esta persona la voy a promover. Varios delegados destacaron el aporte de la Unión de Jóvenes Comunistas a las plantillas de cuadros y reservas del partido. También se señaló que al joven dirigente estudiantil hay que darle seguimiento para aprovechar sus potencialidades en un ámbito que demanda un sistema de gestión de la política de cuadros para medir indicadores y poder disminuir las brechas en la conducción de un elemento decisivo para el futuro del país. Yo creo que es imprescindible, y eso también nos ha enseñado la máxima dirección del país,
conocer y darle seguimiento al comportamiento de nuestros cuadros, no solo en lo laboral, sino también en lo social, en su comportamiento ético, evitar que cometan errores, porque un problema o una situación que presenta algún cuadro, no solo del partido, sino también de alguna organización, no solo se refleja como un asunto personal, sino que se ve como un asunto también de la organización, y es tarea también nuestra velar porque no sucedan y que no cometan los errores, ni que se viole la disciplina, ni que se viole la ética. No es renovar por renovar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no es un problema solo de edad, ni de adelantarnos, como bien se ha explicado en los informes de nuestro Congreso del Partido. Tiene que hacer una renovación acompañada de un tránsito, tiene que hacer una renovación acompañada de personas con sobradas y probadas, fíjense, sobradas y probadas, cualidades éticas, morales, y con total apego a los principios de la revolución y a nuestro Partido Comunista de Cuba, que son de las cuestiones que también hemos estado trabajando. De los debates trascendió que la continuidad de la revolución no es fortuita, sino que se gestiona, se prepara y educa para que los resultados de ese proceso se evidencien en el constante perfeccionamiento socioeconómico de la nación, tal como lo demanda nuestro pueblo. Desde el Palacio de Convenciones reportamos Alberto Dumas, José Luis Oviedo y Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.